Bienvenido a otra tardecita de pesca con Andrés Vera. Bueno, no hemos podido otra vez escapar. Han pasado 3 días del último día que vine a pescar y hemos vuelto otra vez al mismo sitio. Vale, seguimos con el temporal. Tenemos un temporal muy grande y vamos hacia lo que es la tarde. Prácticamente igual que los otros días, lo que es la tarde. Son las 5 ahora mismo de la tarde y vamos hacia todo lo que es la calle a la tarde. Y vamos a intentar recoger un poquito la noche. Y nada, y sea un ratito aquí a gusto. Hoy vengo en solitario y ya te digo, me he podido escapar, el compañero está trabajando y también disfruto mucho también la pesca en solitario porque me siento enfrente, ya te digo, del pesquero y para mí me siento, ya te digo, en paz, en armonía, ya te digo, disfrutando del entorno, el ruido de las olas, las gaviotas, en general todo, porque esto es la pasión de uno y ya te digo. Muchas veces me gusta hasta incluso venir solo al pesquero, ya te digo. Y a ver qué es lo que pasa, chicos. Bueno, muchísimas gracias este último vídeo por todos los comentarios que poquito a poco iré respondiendo respecto al tiempo que voy teniendo, porque ya te digo, muchas veces está uno muy liado, que es el trabajo y la familia también, que es lo principal, y ya te digo, y poquito a poco iremos respondiendo todos esos comentarios. Y nada, chavales, muchísimas gracias. Como digo siempre, muchísimas gracias. Ya somos una gran familia, el canal va creciendo y Andrés, la verdad que estamos agradecidos con todos vosotros. Así que nosotros vamos a seguir y vamos a seguir compartiendo la jornada. Y ya está. Y espero que aprendáis el que no sepa, muchos chavales jóvenes, la juventud, estoy diciéndolo mayormente, chavales que están aprendiendo y gente que vamos, se aficiona a la pesca de más mayor y es normal, le gusta, es bueno que aprenda y ver los vídeos, aprende, en fin, es una cosa que, hombre, es constructiva también. Así que nada, chicos, vamos a empezar a montar. Os voy a enseñar los aparejitos, vamos a hacer aquí el empatillado, gameta, lo vamos a hacer todo por aquí, que lo veáis. Y vamos a ver lo que va ocurriendo. Os voy a enseñar el cebito que traemos. Ya te digo, tenemos otra temporada. Bueno, no se nos ha quitado, se nos aflojó el viento, pero otra vez está arreciando muchísimo. Bueno, chavales, la voladora aquí la tenéis. Vamos a pescar con ella. Y una XSD, línea madre del 0,40. Pelo bueno para pa aguantar un pescadito en condiciones. Y vamos a ver cómo el aparejo. El aparejo vamos a hacer igual que el de los otros días, por el tema de la corriente y. Le vamos a meter grapa. Vamos, la tenemos por aquí preparadita, una grapita de 125, 32B. De regalo de Évira. Vamos a ir montando el aparejillo. Tenemos toda la tarde por delante. Ahí, le metemos la perlita. Y ahora aquí, en el esmerillón, vamos a hacer un nudo paloma. Metemos doble. Y le damos dos vueltas. Una, dos y ahora por el griete. Este es el nudo paloma, muy sencillo. A estos chavales que están empezando. Apretamos, humedecemos siempre y no quemamos el hilo. Ya tenemos el nudito hecho. Y los restantes siempre lo dejamos por ahí guardadito. Chavales, ¿lo veis? Plomito de grapa. Plomo corrido con su perlita. Ahí. No, lo de gameta vamos a utilizar un 0,40. Un 0,35 también iría bien. 0,35, 0,40 para soportar, hombre. Siempre trabajaríamos el pescado con el carrete.
con el freno del carrete. Pero siempre es bueno de asegurarse un poquito ante una pieza buena. Vamos a... Vamos a pescar con los Mustang. Número 8, Tito. Vamos a ver si hoy... Si hoy me quiere dar suerte. Número 8 tiene una medida buena para la tira de shock, ¿vale? Vamos a abrir el paquetito y vamos a estrenarlo. ¿Vale? Un anzuelo fuerte, cerradito de arriba. Y yo me gusta, a mí me gusta mucho dojar porque ya te digo, el anzuelo, el nudo que yo le hago es el palomar, que es nudo doble y siempre es un nudo fuerte. Bueno, chavales, vamos a coger a meta metro y medio, por ahí más o menos. Hemos dicho que es del 0,40. Esto lo sabéis que hay todo hace. Pero vaya, no está de más de enseñarlo otra vez para estos chavales. Ahí está, le metemos por un lado y ahora lo metemos por otro. Se quedaría así. Ahí. Vamos a ponerlo bien. Y ahora vamos a hacerlo tranquilito. Le damos una vuelta y dos vueltecitas. Nudo paloma. Sencillo y muy fuerte, ¿eh? Ahí está. Ya está el nudo hecho, chavales. Cortamos sobrante. Vamos, esto es lo típico. Lo típico más o menos de... De cualquier hornada. Entonces, una braza larga, le vamos a meter una braza larga. Que juegue bien el... Que juegue bien el cebo aquí en la corriente. Que siempre, bueno, mientras más larga sea la gameta, más movilidad va a tener el cebo en el agua. Ahí está. Atrás igual, hacemos un nudo doble. Lo que es la lazada atrás. Siempre reforzamos bien los nudos. Siempre. He visto pescadores que se le han ido pescado por los nudos, por no hacer bien los nudos, se la... Vamos, y a cualquiera le puede pasar, ¿eh? A cualquiera, pero es bueno asegurar siempre bien los nudos, siempre. Bueno, chavales, pues, y siempre pegarle un tirón, nudito doble. Tenemos por aquí. Bueno, y aquí tenemos el otro, la otra parte del aparejo, muy fácil. Grilletito. Yo lo único que le hago aquí es la laza. Pongo por aquí y lo meto por la laza y lo ahorco. ¿Veis? Ahorco aquí. Que pase bien el nudo. Siempre. Y este está dando un poquito de... Ahora. Ahí está, chavales. Vamos a cortar este piquito. Con estos piquitos siempre se enrean mucho las gametas. Como está el nudo bien apretado, que le dejemos un poquito de margen siempre, pero estos piquitos son muy obvios por eso, porque te enganchan las gametas al final. Bueno, pues ya tenemos la pareja y todo hecho. Ya tenemos la pareja y todo hecho, chavales. Ahí está. Y una braza larga de metro y medio, vamos, incluso dos le puede meter. Y la mate lo permite. Bueno. Bueno, chavales, y el cebito de hoy no puede faltar. Choquito de mi cebo. Ahí está. Acabo de recuarlo en la tienda, un choquito bueno. Con esto vamos a pescar nada más. Con esto. Que vamos a cortarle ahora las tiras y lo vamos viendo.
verdad que últimamente estoy muy agradecido. Me están viniendo muy buenos pescados y ya te digo. Ya te digo que es que sobre todo hay que estar en el pesquero. Eso si no se va al pesquero no estamos hablando nada. Y otras criaturas pues tienen más mala suerte, pero vaya, que a todo el mundo nos llega la recompensa. Chavales, vamos a cortar una tira buena. Que aguante bien el ruame. Ahora la muestro por aquí. Anchita, buena. Choquito bueno. Choquito muy bueno. Ya la tenemos preparadita. Yo me gusta quitarle el pellejillo este. Habrá gente que no le quita nada, pero yo le quito el pellejito. Y le hago la colita. Vamos a hacerle su colita como hace mucha gente. Ahí. Pues ya la tenemos preparadita. Fresco, fresco. Vamos a coger la aguja y la vamos a atravesar. Intentar que llegue hasta el final. Ahí. Y ahora licra. Un poquito de licra, no mucha. Porque hace falta mucha, pero vaya. La ponemos siempre un poquito y el ruamillo siempre, pues claro, algo te la aguanta. Te demos una pasadilla, está bien. Bueno, chavales, listo. Bueno. Chavales, ahí está la muerte. Llegar pescado. ¿Viste? Una buena tira de eso. Bueno, no me enrollo más. Voy a poner las cañas tumbadas y vamos viendo. En la otra caña es el mismo montaje. El mismo montaje, así que ya sabéis el montaje de hoy también. Ya está. Vamos a empezar. Y desearme suerte, chavales. Desearme suerte. Y a ver qué es lo que ocurre. Yo no nos vamos, hoy no espero coena. No espero coena. Así que a ver qué es lo que pasa. Un poco vamos a disfrutar y ya te digo. A mí esto es otro disfrute, vamos, que esté en solitario, pero ahora mismo estoy viendo el momento y el pesquero, las condiciones. Y si, como yo digo, y si está para ti es porque estabas pescando allí en el filo del agua, vamos. Estabas allí aguantando temporal, estabas aguantando frío y en fin, esto es simplemente para animar personal, que hombre, que hay que estar y hay que machacar y no, hombre, no. Y ya verá como a todo el mundo nos viene a recompensar, eso es seguro. Bueno, chavales, venga, vamos al lío. Vamos a echar un ratito al spinning, chavales. Está la cosa muy parada con la de fondo y vamos a echar un ratito. Vamos a ponernos aquí en un sitio cómodo. Esta es la muestra que le tiene metida, vamos, una maravilla. Nunca se sabe.
ya está la marea tirando para arriba. Un coeficiente muy grande, es lo malo de aquí. A ver si los plomos aguantaran y pudiéramos ya un rato. Bueno, chavales, vamos a cortar por aquí y si hay algo, lo mostramos. Vale, tenemos por aquí las argas, ¿la veis? Mira cómo está esto de argas. Argas, viento, mira. Ya te digo las condiciones. Vamos a preparar la parejita otra vez. Son muy duras, ¿veis? El cebo como viene también. Bueno, chavales, vamos a seguir. No nos queda otra más que seguir machacando y a ver qué es lo que va ocurriendo por aquí. Vamos a volver a otro balanzarla. Vamos a. Chavales, ahí la tenemos tumbadita por el viento, pero estamos peleando con las argas. Y ya te digo, no nos deja pescar, las argas no nos dejan pescar, hoy hay mucha arga por aquí. Y por allí tenemos la otra. Ahí la tenemos también tumbadita porque el viento no nos deja. Y ya para colmo por las argas. Estamos la hora buena, el único problema que tenemos, mira cómo le está tirando la grapa, tenemos muchas algas. Llevamos toda la tarde, vaya. Toda la tarde peleando con ella. Mira, lo ve cómo se está yendo, porque coge mucha, una pelota muy grande y al final pues hay que sacarla. Volver a sacarla, limpiarla, volver a echarla, ya te digo. Está haciendo una tarde muy dura, una jornada muy dura. Ya te digo, hoy la mano está para. Hoy la mano quiere. Vamos a ver cómo se viene para atrás. Vamos a tener que sacarla. Ya, vamos. Y porque ya es mucha tela. Bueno, señores, así terminamos la jornada. Ha sido una pelea toda la tarde constante quitando argas hasta el punto ya de que vamos a dejarlo ya por imposible. Porque ya te digo que esto así es muy difícil, vamos, así es que es imposible pescar. Se le van los plomos, la grapa para abajo también, las mismas arcas y nos llevamos toda la tarde, toda la tarde. Así que vamos a empezar a recoger, chavales, y vamos a dejarlo por hoy, porque es imposible. Así viene la otra. Así que es imposible, hoy imposible. Es lo que tiene la pesca. Unos días se gana, otros días se pierde y otros días pues no se puede pescar. Bueno, chavales, vamos a seguir recogiendo.